En el resguardo indígena de Valle de Pérdidas, un equipo de enfermeros de la S. Hospital Iván Restrepo Gómez y personal de la Secretaría de Salud y Salud Pública atendieron a más de 40 pacientes de esta comunidad. Se realizó un total de pruebas rápidas para malaria de 48, de las cuales 10 salieron positivas. Se suministraron 9 tratamientos, queda faltando uno que se enviará con la persona que en este momento está haciendo el curso para realizar pruebas rápidas dentro de la comunidad. De igual manera se valoraron 15 pacientes por médico a nivel virtual y se suministraron tratamientos para diagnósticos como cefalea, fiebre, lumbalgia, diarrea, otitis y mastitis. Se realizó un encuentro con los líderes y botánicos de las comunidades para buscar alternativas que permitan trabajar respetando la medicina ancestral. Para ello se continúa con la capacitación de personas en la elaboración de pruebas rápidas de malaria. En ningún momento se busca minimizar su labor como jaibanás o como botánicos, sino que por el contrario lo que buscamos es puntos de encuentro en los cuales podamos acceder al tratamiento inicial con ellos y si no se logra el objetivo, pues puedan acceder de manera rápida y práctica a los servicios de la S. Hospital. Se explica cómo frente a ciertas situaciones o ciertos diagnósticos es importante que se ubiquen sus tratamientos, pero que no dejen pasar mucho tiempo, porque en algunos casos esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de algunos de sus pacientes. Al revisar el niño mío que estaba enfermo con fiebre, y le agradezco que vengan a visitarnos a todos aquí en la familia Godina, y le agradezco por haber visitado en casa de casa tan enfermo. Avance significativo en la atención de esas comunidades alejadas y que se espera se continúe con el proceso de acompañamiento para no tener situaciones que lamentar.